¿Cuándo sacás el próximo, en agosto? Sí, sale en agosto. Y bueno, nada, fue también una experiencia personal para mí poder organizarme, organizarlo yo. Lo hice en la quinta mía y invité a mis compañeros. ¿Qué extrañas de Tambiónica? Puedes decir nada, ¿eh? Sí, no, extraño algunas cosas. Extraña. Y era algunas cosas cuando éramos más chicos y viajábamos por el interior, cuando éramos... La aventura, digamos. Cuando empezábamos a irnos bien y no éramos tan famosos y hacíamos cagadas, ¿me entendés? Y, o sea, no es que a mí me conocía nada, o sea, no me conocía nada. El grupo era conocido. Sí, sí. Entonces, teníamos como cierta... Y éramos chicos y estábamos girando y teníamos como una impunidad con... pero siempre buena onda, ¿no? De reírnos mucho en todos los pueblos, recorrimos el país, recorrimos un montón de lugares del mundo que terminamos yendo, ni pensábamos. Extraño eso, estar riéndonos mucho, a veces estamos afónicos de hablar 5 horas nosotros. Y también un poco me gusta estar solo y siento que es un poco, que también estando más grande, elijo, por ejemplo, cosas que si yo las quisiera hacer de esa forma, estando en el grupo, como diciendo, che, tengo un día que a veces vos decías, no puedo hablar con nadie y quiero ir a ese hotel, o sea, no, me lo pago yo, bueno, mira, quiero ir a ese hotel, o sea, entonces, claro, entonces es como... Estar consensuando todo. No, y aparte decís, ¿por qué 4 amigos? Yo le pregunto a la gente, me dice, ¿cómo se van a separar? Y le digo, imagínate que vos te va re bien y tenés una panadería, ponétela con 4 mejores amigos. O sea, no van a durar todos 20 años. Es muy difícil. Y bueno, después... ¿Cómo andás de salud? Bien, yo creo que bien. Supongo que bien. Todo el tiempo estoy autorrevisándome y creo que me siento bien, ¿no? ¿Siento? ¿Y de ánimo? De ánimo muy bien. ¿Estás bien? Sí, me ves bien. La última vez no me dijiste... O sea, estuvo bueno, pero me dijiste no estás bien. O sea, sí, pero no, viste, bebé. Sí. Está bueno, gracias. Y no, me siento bien, me siento muy bien. De hecho, poder venir acá a charlar con vos está bueno, así en este mood. Está. Me gusta este programa, vi varios. Gracias, Chano. Gracias, Jorge.